suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around once World Martian gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. I'm talking ideals. Excuse me. Forget it. We've both heard enough speeches about higher causes by now. History will decide who's right. End of story. Muy buenas a todos, gente. Estamos jugando aquí ya en el combate del tirón contra San. Yeah. No veas cómo pega el San. Es uno de los enemigos más fuertes del juego. Aparte, nada más que tiene un capítulo. Para luchar contra él. ¿Qué pasa? Ahora no tiene tu espada, ¿no? ¿Falta la espada? Vale, si brilla, dejo lo mejor. ¡Uy! ¿Qué mejor que coja la espada? ¿Qué camino? ¡Para mía! ¿Va con tu espada o qué? Aparte que la música del combate mola un huevo. ¡Ah! ¡Dios! Ah, mierda, tenía que cortarlo. Yo lo he bloqueado. Yeah.
evidence. Inconclusive. I guess even AIs don't know everything. It is likely no single correct answer exists. Additionally, human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. You're better off figuring those out for yourself. ID locked. A VT7 high frequency blade. The efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon. My file indicates Sam inherited the sword from his father. I'm going to bury it. I will retain it in memory of Sam. En vez de con la moto van corriendo. Bueno, ha sido un capítulo un poco cortito. Bueno, un poco cortito, dura menos de 10 minutos, creo. No lo logro. Bueno, pero para hacerlo un poquito más largo, voy a enseñar las personalizaciones. Que nunca la enseño, porque siempre lo hago fuera de cámara. Y así de camino, pues el vídeo no se queda tan cortito. Que si os dais cuenta, Sam es el único enemigo que no lo despedazamos. Solo le pegó una puñalada ahí con la espada y ya está. Porque no es malo. Es medio bueno. Mira, los equipos en sí, este es el traje original. Traje normal. Este es el mismo traje, pero con rojo. Un poquito rojo. Creo que no tiene nada especial. Porque no. Y este es un traje así un tanto gracioso. Que a más de uno le haría gracia que fuera así durante los juegos. Pero vamos a ser un poquito serio, entre comillas. Y la arma principal, pues tenemos la katana, que le estamos mejorando a tope. De hecho, no puedo mejorarla más. El daño está a tope. La absorción. El daño para el daño que hace, la absorción es la barrita del modo katana, que se rellene antes. Y esto, sí, es el modo katana. Y la energía es para cuando uso el modo katana, porque no se vaya tan rápido. Básicamente está la katana, que es, digamos, la arma intermedia. Bueno, sí, la normalita. Está esta, que es el machete, que también tiene los mismos atributos, en plan poder de ataque, absorción, energía. Otras tienen otras cosas distintas, en plan te pone especial y eso. Esto es lo que pasa, que es más cortita, pero es más rápido, según dicen. Aleja menos, porque ya lo estáis viendo en sí la comparación. Como un tercio menos, quizás, más o menos. Pero hacerlos como más rápido. A mí me gusta el normal. Que tengo arma principal, ¿no? Porque es nuevo. Ah, vale, porque salió fuerza. Ah, no, todavía no la tengo mejorada a tope. Pensaba que sí, ya tenía fuerza y no me he dado cuenta. Me hace falta un nivel más de fuerza. Pero no tengo para mejorarla. Esta, cuando me la compre, pues me sale la mejora. La arma única, pues son la vara esta del primer jefe, que es la única arma secundaria que tiene combo, realmente. El Sai, que es el pincho este, que es el que tiene el segundo jefe, que se utiliza como una granada PEM, que la puede lanzar. Creo que tiene un tiempo como esperada que la lance. Y esta es la arma del último jefe que luchamos, sin contar Sam. Que tiene un machete, creo. Esta que es muy fuerte, creo que puede traspasar armadura. Creo. No lo pone por ahí. Creo que puede atravesar armadura y hace mucho daño. Pero si te equipas una de estas armas, pues los combos del ataque fuerte, pues se te pierden. Y normalmente me gusta más el ataque fuerte. La vida, pues va a tener más vida máxima, no tiene mala. Ya tengo comprado. La célula de energía, pues para que te da. Mira, aquí tengo una. No la puedo comprar. ¡Uy, sí es cara! ¡Uf! Es
súper cara. Uf, se han pasado esta célula para que venga más barrita. La otra era para que tenga más barrita de vida, hasta para que tenga más barrita de... Pone combustible, así que supongamos que se llame combustible la barra. Y estas son las habilidades que he comprado para bloquear aéreo. En general, me pongo aquí un poquito así para que la vea. Esto nunca hago. Nunca hago. Esta creo que la he hecho ya antes. El ataque cargado creo que lo he hecho una vez en todo el juego, creo, que era para probarlo. No es que sea demasiado buena. Esto creo que hace más daño realmente y ya está. Y esto de... Se actualiza el... Y esto es puesto. Ya está. Se puede desequipar la habilidad de él por aquí. Se equipa. Dice, no quiero equiparle. Quiero empezar como del principio del juego y no tener nada. Pues te la desequipa. ¿Qué quieres equipártela? Pues te la equipa. Pero pues si quiere empezar al principio del juego, pero no quiere empezar una nueva partida. Como que te da la gana de desequiparla. Y la arma no te puedes equipar. La arma, porque si no, no es este. Y la estructura de energía que tampoco se puede, ¿no? No, no se puede. Pues ya, sí que sí, que lo dejamos para el siguiente vídeo. Que el siguiente vídeo, creo que el siguiente vídeo ya es la última parte. Como se hará un poquito largo, pues supongo que será dos vídeos. Creo que terminaremos el juego dentro de dos vídeos. Porque no creo que sea la zona tan fácil. Bueno, tan fácil, tan corta como para hacerlo en un vídeo. Sí, creo. Que ya estamos a puntito de acabar el Metal Racing. Pues lo que he dicho, que nos vemos en el siguiente capítulo de Metal Gear Racing. Y esperemos que no sea tan corto como es como este vídeo. Siguiente capítulo. Vale, hasta el próximo vídeo. Adiós.